A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ojalá escuches hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Crea Dios en la criatura, crea Dios hecho mortal, crea el humano mortal, la celestial hermosura, grandece y gran ventura, a mi verlo venció, y no había y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja a la grandeza, y ver que Dios no quería, gran merced fue en aquel día, la que el hombre recibió, y él lo viera y fuera yo. Ponle paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todo lo que es mío, tanta luz cielo en la tierra, que visión de sabrío, la que Dios nos confió, y la luz cielo y fuera yo. Despierta tu poder, Señor.
y ven a salvarnos. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? De nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Lavaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque ha derribado su cerca para que hasta que los viandantes, la visión de los caballeros, Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa, la han tragado y le han prendido fuego, con un bramido hazlo cerecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos su nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anuncia a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Eres mi Dios y Salvador, confiaré. Fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. También para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Grita júbilo
habitantes de Sion, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Aclamad a Dios nuestra fuerza, dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad a los banderos, las cintas de plata y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Para José al salir de Egipto. Hoy un lenguaje desconocido retiene sus hombros de la carga y de sus manos dejaron la descuerda. Clamaste la aflicción y te liberé, te respondí oculto entre los truenos, te puse a prueba junto a la muerte de Meriba. Escucha, pueblo mío, el testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No te darás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los envié a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería hermano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adorarían y su suerte quedaría mirada. Te alimentaría con flor de harina, hacia mí para salvaros, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya. Padre y al Hijo y
al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Cristo nuestro Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde el antiguo, por boca de sus santos profetas. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Cuán grande es la gracia y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Glorifiquemos a Cristo, Verbo eterno del Padre, manifestado en la carne, contemplado por los ángeles y predicado a los paganos, y digámosle devotamente: te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Libertador del género humano, que naciendo de la Virgen has venido a renovar el mundo. Líbranos por intercesión de María de toda corrupción de la carne. Te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Tú que desde el cielo hiciste brillar en la tierra la justicia increada, ilumina con la claridad de tu luz el día que empezamos y toda nuestra vida.
Te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Hijo de Dios, que nos has revelado el amor del Padre, haz que también nuestra caridad manifieste a los hombres el amor de Dios. Te adoramos, Hijo unigénito de Dios. Tú que quisiste acampar entre nosotros, haz que seamos dignos de morar contigo en tu reino. Te adoramos, Hijo unigénito de Dios, con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda por toda la tierra. Pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que tu Salvador, que has enviado del cielo como una luz nueva para redimir al mundo, nazca también en nuestros corazones y los renueve continuamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Santísima, Madre Santa Virgen, Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
algunos. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días a estas horas, ofrecemos esta Santa Eucaristía por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y de una manera especial vamos a orar por una pequeñita que cumple 3 años, Dasha Camila Grana Castañeda, que con sus padres viene a darle gracias al Señor. Que esta niña siga creciendo también en edad, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Como dice la Escritura, que Jesús crecía en su familia, en edad, en sabiduría, en gracia. Pues ahora dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores. Con humildad y sencillez, digámosle al Señor: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que en el nacimiento de tu unigénito diste comienzo a la obra de la redención de tu pueblo, concede a tus siervos tan grande firmeza en su fe, que puedan llegar conducidos por él hasta la prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador.
pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alegres el mar y el mundo submarino, el orbe todo y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones. Toda la tierra ha visto al ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevaron a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria
gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Muy amados hermanos y hermanas, en estos últimos días de la Navidad, seguimos contemplando la primera página del ministerio mesiánico de Jesús. El testimonio que Juan el Bautista ha dado de Jesús hace que algunos de sus discípulos pasen a seguir al Mesías, que era precisamente lo que quería Juan, que yo disminuya para que él crezca, que yo venga a menos para que él aparezca. Jesús pasaba y su paso no dejaba indiferente. Algunos, estimulados por el Bautista, se dejaron seducir. Mis hermanos, toda vocación es una seducción. Dios no se impone, pero atrae. Recordemos al profeta Jeremías: me sedujiste, Señor, me sedujiste. Eras más fuerte que yo y me venciste. Y así en otros profetas, pues el Evangelio hoy recoge este maravilloso encuentro de Jesús con sus dos primeros discípulos, Juan y Andrés. Estos siguieron a Jesús y se quedaron con él. No solo, sino que llamaron a sus hermanos, que fácilmente se dejaron seducir también. A Simón le transformó una mirada, se le quedó mirando. A Simón lo transformó una palabra: te llamarás Kefas, piedra. Toda vocación, hermanos, es un llamado de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos hoy en día que se dice: ya no hay vocaciones? Y nos alarmamos: ya no hay vocaciones, ya no llama el Señor. A lo mejor sucede como en tiempo de Samuel, que era rara la palabra de Yahvé. Pero, hermanos, esto nunca es verdad. Porque Dios es palabra y no puede callar. Dios es espíritu y lo da sin tacañería. Dios es amor y nunca, nunca deja de amar. Por eso Dios llama siempre, siempre. El problema no está en Dios, por tanto. No es que la palabra de Yahvé sea rara, sino que los oídos de los hombres están cerrados, taponeados o escuchando otras voces que no son la voz de Dios. Dios nos llama, pero no escuchamos. También puede ser que no sepamos escuchar, que esperemos que Dios hable de una manera y Él nos habla de otra. Hermanos, muchos, muchos son los llamados, muchos, pero pocos los decididos. La vocación de estos primeros discípulos de Jesús tuvo lugar en circunstancias muy especiales. Es un texto muy hermoso. Miren, fue una palabra cercana, una palabra palpitante, una palabra hecha carne, hecha mirada, hecha paso. Jesús pasaba. Una palabra hecha amistad, hecha convivencia. Vengan y verán. Y se quedaron con él aquel día. Tanto se les quedó grabado en el corazón que nunca lo olvidarán, dice San Juan. Eran como las 4 de la tarde, como el enamorado cuando se encuentra con la enamorada. Ay, eran las 7 de la tarde cuando empezaba a meterse el sol. O era muy de mañana. Nunca olvidamos, hermanos, aquel encuentro amoroso, como los apóstoles ahora. Una vez más, no importa tanto la enseñanza, sino la cercanía, el estar con él. Se enseña más por lo que
es que por lo que se dice. Lo que ahora tenían que aprender era la amistad. Andrés y Juan y Jesús se hicieron amigos. Y el número de amigos no tardaría en crecer, porque la amistad, como las convicciones fuertes, los amores grandes, fácilmente se contagian. Y así Andrés convenció a Pedro y Juan convenció a Santiago. Y decimos Pedro, pero se llamaba Simón. Jesús vio que en él enseguida una roca básica para su iglesia: te llamarás Kefas, piedra, y aún perdura. La respuesta, hermanos, de estos dos discípulos fue pronta y generosa. Iniciaron una amistad que fue desarrollándose fieles hasta el fin, con sus altibajos naturalmente, como toda amistad. Tendrían que seguir aprendiendo muchas cosas aún sobre el Mesías y no acabarían de aprender nunca. Pero eran los discípulos los que escuchaban, los que le seguían. Sin él, a partir de ese encuentro, sin él ya no tenía sentido su vida, ya no sabían qué hacer. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y lo siguieron hasta el fin. No importa que tuvieran que dar la vida por él, porque habían puesto la vida en sus manos y porque ya poseían en un principio la vida eterna. Mis hermanos, no hay día en que Jesús no se acerque a ti, a cada uno de nosotros. Es gracia renovada, pero debes de estar atento para no dejarle pasar. Porque su paso no es huracanado, no es espectacular, no, su paso es sencillo, su paso es variado. Quizá necesites que alguien te enseñe a descubrir, esto es lo que llamamos discernimiento, que alguien nos ayude a descubrir cuál es nuestra vocación, a qué nos llama el Señor. Ya no le preguntes que dónde vive, porque sabes bien cuál es su casa. Y sabes también que vive y quiere vivir en tu propia casa, en cada uno de nosotros. A lo mejor no te dice nada ni te pide nada, sino que estés con él. Pide sobre todo tu amistad. Después, naturalmente, tendrás que dar testimonio de lo que has visto, tendrás que dar testimonio de lo que has oído, de lo que has experimentado. Recuerdo el documento de Puebla que decía que un sacerdote no puede hablar de Dios mientras no tenga la experiencia viva de Dios. No puede comunicar palabra de vida mientras no esté imbuido en esa vida. Y lo mismo diríamos de cada cristiano, hermanos. Ahora Jesús pasa junto a ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Él pronunciará tu nombre. O te cambiará, te lo cambiará, te ofrecerá su amistad, te pedirá que te acerques a él, te pedirá que lo conozcas cada día más y más, que lo conozcas mejor. Puede ser que te pida que salgas de ti mismo, que le sigas quizás entre los pobres donde él se encuentra continuamente, que lo descubras y lo encuentres en los desvalidos, en los que sufren, en los enfermos. Siempre te pedirá que le ames de una manera o de otra, porque él te ama intensamente, él te ama locamente. Por eso se humanó, por eso se hizo uno de nosotros, menos en el pecado, dirá San Pablo. Y después que seas testigo de amor. Sí, amados hermanos, toda vocación es cuestión de amor. No me olvides que estoy contigo. Fíjate en ese hermano a quien puedes hacerle el bien. Mira aquel enfermo a quien puedes visitar. Tienes que tener más paciencia, más comprensión, más tolerancia. Tienes que ver a esa persona que vive en soledad. Tienes que denunciar y combatir esa injusticia. Tienes que servir de lazo de unión, de pacificación, de comunión, de reconciliación.
tienes que dar un poco más de tu tiempo. Tienes que integrarte en algún grupo de formación, en algún grupo de evangelización, en el grupo juvenil, en el grupo de esposos, de familia, de compromiso social. Toda vocación, hermanos, toda vocación es una irrupción de Dios en nuestra vida. Esa fuerza de Dios seguro que te desequilibra, te urge, te quema, te saca de ti mismo. Pero es para plenificarte, es para que crezcas, es para que siembres, para que puedas llevar más fruto. Importante pues, mis hermanos, lo importante es tu disponibilidad. Como ejemplo nos da la niña del cielo, no me pertenezco. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Esto es lo importante, tu disponibilidad, tu entrega, que le digas una y otra vez al Señor, aquí estoy, Señor, para servirte, que le digas una y otra vez, habla, Señor, que tu siervo te escucha. Mis amados hermanos, como los discípulos del Bautista en el Evangelio, los cristianos somos pues llamados a seguir a Cristo Jesús. Y seguir, no lo olvidemos nunca, seguir es ver, experimentar, estar con, convivir con Jesús, conocer su voz, imitar su estilo de vida, su modo de ser, y dar así testimonio de Él ante todos y ante todo. Espero, mis amados hermanos, que ese vengan, vengan y lo verán, ha debido ser para nosotros la experiencia de la Navidad, si es que la estamos celebrando bien, como es debido. Si es que de verdad el Señor Jesús renació en sus corazones esta Navidad 2017. Salimos de ella más convencidos de que vale la pena ser seguidores y apóstoles de Jesús. Tenemos dentro una buena noticia para comunicar a los demás. La transmitiremos a otros como lo hizo Andrés con su hermano Pedro, como Juan con su hermano Santiago. Hermano, tú tienes la respuesta. Amén. Oremos, hermanos, al Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y oremos diciendo: Hijo amado de María, Jesús, escúchanos. Hijo amado de María, Jesús, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena de gozo, celebre la presencia de Dios en medio de los hombres, oremos. Hijo amado de María, Jesús, escúchanos. Por los hombres de todas las religiones, para que lleguen a conocer a Cristo y encuentren en Él la plenitud de aquella verdad que desean, oremos. Hijo amado de María, Jesús, escúchanos. Por los que en estos días de Navidad están lejos de sus hogares, para que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de Dios, oremos. Hijo amado de María, Jesús, escúchanos. Por los que estamos aquí reunidos, para que al celebrar el nacimiento de Cristo, renazcamos a una vida nueva de justicia y santidad, oremos. Hijo amado de Jesús, escúchanos. Por esta pequeñita Dasha Camila Grana Castañeda, en acción de gracias por sus 3 años de vida, oremos. Hijo amado de María, Jesús, escúchanos. Escucha, Dios Todopoderoso, las oraciones de tu pueblo y haz que el Redentor del mundo sacie con los dones de su venida la sed de quienes le suplican. Él que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Sentad. Amen.
Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Para el avance de nuestro bien entre todas sus. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Sí. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo ya se ha derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría, gozosos, cantando. Santo, santo, santo es el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. A mi madre en el aniversario de su encuentro definitivo contigo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. ¿Qué? Pedrito. Hermanito del cielo, rezo por ti. Luisito. Dios me los bendiga.
mis hermanos, este es Jesús, que ha renacido en nuestros corazones esta Navidad y que quiere que vivamos en amistad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo, cuerpo de 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 Cristo, Martita. Cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, victoria, cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo. Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, la vida. Venga.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como todos los jueves, mis amados hermanos, haremos ahora la procesión con el Santísimo Sacramento para llevarlo a su capilla donde estará expuesto. Ojalá que aprovechemos esta gracia, este don para estar con el Señor, para platicar íntimamente con Él, para pedirle que nos acompañe en cada uno de los pasos que demos en este nuevo año 2017. Es un año de gracias, de bendiciones, es un año de muchas sorpresas, de mucha inquietud en la Iglesia y en la autoridad civil. Por eso tenemos que orar intensamente, que el Señor nos dé sabiduría, discernimiento para ir realizando sus proyectos, sus planes, que nos dé la capacidad de discernir los signos de los tiempos. Cuando pase Jesús a Eucaristía por donde ustedes se encuentren, procuren arrodillarse los que puedan hacerlo y adoremos este gran sacramento de amor, Jesús Eucaristía, el mismo que contemplamos en el pesebre recostado sobre las pajas. Pange lingua gloriosi, corporis misterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, recet vodicentium, nobis datus, nobis natus, et sintacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras in amor.
siempre a ti, Dios del amor. Tú reinarás, este es el grito de ardiente en nuestra patria, en nuestro